Muy buenas tardes, compañera. Buenas tardes, querida familia de esta Nicaragua nuestra que brilla en libertad, dignidad, fraternidad. Esta Nicaragua nuestra bendecida por el Dios de todos los triunfos. La Nicaragua nuestra que camina con valentía, con fe, con esperanza, con confianza en el Dios de toda la victoria, construyendo el porvenir que todos merecemos. Estamos contentos y celebrando que se concluye un nuevo tramo de carretera allá en el Jícaro, entre el Jícaro y la Mía. Esto se estará entregando a 42.000 familias del departamento de Nueva Segovia, las históricas Segovias, las luchadoras, las valientes, las heroicas Segovias sandinistas, contribuyendo a dinamizar la economía local, estimulando la producción agrícola, la producción ganadera, la producción cafetalera y la producción minera. Vamos a poder estar también favoreciendo el turismo ecológico y mejorando las condiciones de comercio y de vida, las condiciones para desplazarnos, para cuidar la salud y para aprender a todas las modalidades de educación. Ahora que tenemos universidades en el campo, ahora que tenemos escuelas técnicas y tecnológicas en el campo y centros de capacitación para proteger nuestros cultivos del cambio climático y seguir desarrollando una producción altamente beneficiosa para las familias productoras y para todos. Y luego, compañeros, compañeros, muy orgullosos, estamos celebrando la inauguración del nuevo salón de ballet, lindísimo ha quedado allá en la Escuela de Bellas Artes Mariana Sansón Argolla, querida escritora, poeta, diseñadora en la ciudad de León. A toda su familia, nuestro reconocimiento, nuestro respeto y nuestro cariño siempre. Se inauguró el salón, ese salón, y hay que visitarlo. Hermosísimo salón que oferta precisamente clases de ballet para los niños desde la más temprana edad, como debe ser, para que se formen como bailarines y bailarinas excelsas. Y luego, compañeros, compañeras, hoy presentó cartas credenciales ante el presidente de Filipinas, el hermano Ferdinand Romualdez Marcos Jr., nuestra hermana Sandy Dávila, en representación de nuestro pueblo y gobierno. Ahí está, ahí estuvo, y queremos agradecer ese reconocimiento de nuestra compañera embajadora y sobre todo reconocernos como pueblos hermanos, reconocer todo lo que podemos hacer para fortalecer nuestros vínculos que son históricos, relaciones de hermandad, solidaridad y cooperación complementaria. Además, nuestro compañero Luis Andino, quien está como embajador residente en Burkina Faso, ha recibido el beneplácito para representarnos como embajador también concurrente de Burkina ante el pueblo y gobierno hermanos de la República de Ghana. Nuestros fraternos, especiales e históricos saludos a ese gran pueblo y por supuesto a su gobierno, especialmente el hermano presidente Nana Addo Dankwa Akufo-Addo y a su canciller, la hermana Shirley Ayorkor Potwey. Vamos adelante fortaleciendo vínculos con los pueblos del mundo. El embajador del Reino de Tailandia será, hemos ya entregado el beneplácito, el hermano Buge Tamongkol, concurrente desde México, embajador extraordinario y plenipotenciario que va a estar visitándonos en los próximos días para presentar sus cartas de estilo ante el canciller de la República. Y desde Jordania está con nosotros y ha presentado sus copias de estilo el hermano Adli Qasem Al-Khaledi. Ayer hemos conversado, le hemos trasladado ese reconocimiento permanente de nuestro
pueblo, de nuestro presidente, por todos los apoyos que históricamente hemos recibido en una relación de respeto, de armonía, de cooperación solidaria de su pueblo, del rey Hussein, quien siempre trabajó por la paz con líderes del mundo, entre ellos nuestro comandante Daniel, y luego también, por supuesto, hemos enviado fraternales saludos a rey, a su majestad, el rey, hijo del rey Hussein, y a toda la familia suya en aquel hermano país. Más acercamiento, más cultura que intercambiamos y más lucha por la paz en el mundo, y sobre todo como estamos ocupados en defender el derecho del pueblo palestino a vivir en paz. Contentos de recibirle junto a su esposa y atenderle en esta Nicaragua bendita, digna, soberana, siempre libre. Hemos enviado esta mañana también al hermano presidente, compañero Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de la República Federativa de Brasil, nuestra solidaridad por esa tragedia que se vive en el hermano país, donde las queridas familias brasileñas son víctimas de lo que llamamos el cambio climático, desastres que no hemos producido nosotros, los pueblos, que han producido quienes manejan el sistema imperialista y capitalista, y que nos han dejado estos desastres que nos afectan, nos demandan a todos. Centenares de hermanos brasileños, familias humildes y trabajadoras, han venido dejando sus valiosas vidas, han perdido hogares, medios de vida, como consecuencia de estas catástrofes. Esta catástrofe que llamamos, mal llamamos cambio climático, porque el origen es la voracidad capitalista que azota al mundo y a la humanidad. E igualmente, compañeros, compañeras, hemos enviado un mensaje solidario al hermano Mulá y Batula Akhundzada, líder supremo del Emirato Islámico de Afganistán, porque como familia humana nos han consternado las imágenes de las trágicas inundaciones que afectan a nuestros hermanos en ese país, en Afganistán. Y le decimos al líder supremo que le expresamos de todo corazón solidaridad, condolencias y oraciones por las personas que han dejado su vida en estos tiempos de desastre, así como nuestro firme deseo de mantener fraternal comunicación entre pueblos y gobiernos a través de nuestro embajador, el compañero Ramón Moncada Colindres, ante la República Islámica de Irán. Hemos hecho entrega de este mensaje, que es de gran significado para nosotros, porque entendemos que la hermandad entre los pueblos y las familias trabajadoras y luchadoras del mundo es indispensable para seguir construyendo y consolidando paz en dignidad y derecho. Mensaje que hemos hecho llegar al líder supremo del Emirato Islámico de Afganistán, hermano Mulá y Batula Akhundzada. Y compañero, compañera, también unos nombramientos que hemos venido haciendo. Nuestro presidente Daniel ha autorizado que la compañera Jessica Yaosca Padilla Leiva pase de ministra de la Mujer a funciones diplomáticas como embajadora. Ha sido nombrada como, primero, así debe ser, como ministra consejera, al mismo tiempo la postulamos como embajadora ante el pueblo y gobierno de República Dominicana. Y la compañera Tamara Vanessa Martínez Arantes ha sido nombrada ministra de la Mujer. En el Ministerio de la Mujer, o desde el Ministerio de la Mujer, estamos creando el Consejo Nacional de la Mujer, que preside precisamente la Presidencia de la República, que está compuesto por la PGR, de la Procuraduría General de la Mujer, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud,
el Ministerio de la Juventud, las comisarías de la mujer de la Policía Nacional, las consejerías educativas del Ministerio de Educación y movimientos sociales, estudiantiles y laborales. El consejo se va a instalar en las próximas semanas. Luego tenemos también, compañero, el nombramiento, celebramos, de nuestro querido compañero Ramón Rodríguez, quien funge como director del Teatro Nacional Rubén Darío, cargo que conserva sin goce de salario, y ahora también es codirector del Instituto de las Culturas de Pueblos y Juventudes. Un abrazo fuerte a Ramón, un abrazo fuerte también a la compañera Javiera, que ahora va a trabajar con Ramón para fortalecer todo el alcance de nuestro trabajo de promoción del arte y la cultura, y sobre todo el talento y la inteligencia creativa, artística de nuestro pueblo, reconociendo el valor de nuestro de nuestra identidad nacional desde la cultura en todo el país. Un abrazo fuerte a Ramón y a Javiera, y vamos adelante, siempre más allá. La Policía Nacional el día de hoy realiza sus trabajos cotidianos y prepara mañana el lanzamiento de la Comisaría de la Mujer, y además tenemos calles, viviendas, caminos, estadios en todo el país. Estamos por estrenar la casa Los Nicas de Niquinomo. El 18 de mayo se va a estar estrenando esta casa. Es una casa escuela de arte, de tradición, de identidad, ubicada frente a la iglesia de Niquinomo. Ahí estaremos inaugurando ese nuevo centro de promoción del talento, de la creatividad, reconociendo cómo somos los hijos y las hijas de Sandino, de creadores, de creativos, de valientes, de forjadores de futuro. Y compañeros, compañeras, también el Campeonato Nacional de Béisbol Infantil Williamsport, categoría menor, se celebra en la ciudad de Matagalpa, ahí será la sede, entre el 15 y el 19 de mayo, esta semana. Ahí equipos de Matagalpa, de todo el país, 240 niños, un desfile inaugural con los diferentes equipos, caminando del Parque Darío a la cancha del Brigadista, y distintos actos de celebración de este campeonato que va formando los deportistas, los beisbolistas, que en el futuro, no lo dudamos, seguirán siendo campeones. Tenemos también desde el Ministerio de Educación proyectos de infraestructura, exposiciones de robótica, y luego también todo el trabajo que se realiza para fortalecer capacidades tecnológicas desde el Ministerio para los docentes y para los alumnos. Desde el INATEC, el Centro Técnico Agropecuario Blanca Segovia en San Rafael del Norte ha sido restaurado. En saludo a las dos blanquitas heroínas nacionales. La inversión es de 8 millones de córdobas, y ahí vamos a prácticas agropecuarias. Son 1.500 protagonistas de las escuelas de campo que van a estar aprendiendo a manejar los rubros, además a manejarlos mejor, con más tecnología, en los ganados porcino, caprino, aves, cultivos de hortalizas, frutales, café, grano básico, riego y viveros forestales. No olvidemos que mañana por la mañana se presenta en la Escuela Internacional de Agricultura de Rivas el Plan de Producción 2024, ciclo de bendiciones y de victoria desde las fortalezas, la laboriosidad, el trabajo, la seguridad y la paz que tenemos, gracias a Dios, en nuestra Nicaragua. El compañero Vidi Reyes, coordinador del Sistema Nacional de Producción, y los ministros e integrantes expertos del Consejo del Sistema Nacional de Producción estarán presentes. Luego, títulos de propiedad en Chinandega, en Huihuilí, el Coral Villasandino, Camuapa, Santa Lucía, Jinotega, El Jícaro y La Sabana. Son 460 títulos, Usuracero entregando créditos a 1.000 protagonistas
250 grupos solidarios, 43 municipios, energía eléctrica en Tumalaralia, comunidad Yayule, donde 347 hermanos y hermanas están estrenándole el día de hoy para disfrute de la familia, de los hogares y de la comunidad. Iluminación pública en la comunidad Puerto Díaz de Huigalpa para 760 hermanos y hermanas, instaladas en perfectas condiciones las luminarias. Y luego en Managua, Casa para el Pueblo Oeste, Distrito 2, también en perfectas condiciones las luminarias para 1.600 protagonistas. Avances en el centro de hemodiálisis de León, nos reporta el Ministerio de Salud, para atender a pacientes con graves afectaciones en riñones que van a recibir tratamiento periódicamente en esta unidad de salud y promoción de la vida. El Ministerio de Salud también nos reporta que dos nicaragüenses fueron atendidos esta semana con COVID-19 confirmado y una persona que estaba en seguimiento ha cumplido ya con el periodo establecido. Así estamos entonces, compañeros, compañeras, contentos, ilusionados, esperanzados, seguros de que vamos adelante, con la bendición del Padre, con esa mano suya que guía, que ilumina los caminos que recorremos en victoria de la paz, de la justicia, del amor cristiano, fraternal, solidario, complementario. El abrazo de nuestro comandante Daniel para toda la familia nicaragüense. Nuestra convicción es que avanzamos y avanzamos por el bien de todos y para el bien de todos. Adelante, entonces, siempre más allá, decía Sandino, siempre más allá, decimos cada día porque se puede, porque podemos, porque somos hijos de Darío, de Celedón, de Andrés, de Diriangén, de Nicarao, de Adiac, de Carlos, de Tomás, de Daniel. Somos hijos de tanto héroe, tanto mártir, tanto prócer que guía también nuestra vida con su luz desde esa eternidad que es vida y sus verdades verdaderas. Abrazos grandes, compañeros. Es nuestro el porvenir.